Atención. De hacerme cargo de una propuesta que el compañero traía, el otro se sumó a la propuesta, ¿sí? Pude utilizar un imaginario pertinente a la obra que estamos desarrollando, crear todo ese suspenso. Así que, ¿qué siente, qué va tomando como imagen el público? ¿Qué va apareciendo como sensación? Es una situación de tensión todo el tiempo. En una parte se ve maldad, se ve la cara de los ojos y maldad, lo sumo Leonel que como que pide piedad en un momento, sí. Pero aparte del misterio, la sensación de qué va a pasar, porque cuando Lumiere le pisa los pies es como que quiere terminar de matarlo para que no... No le da lástima. Claro, lo odia. Sí. Sí. Me trata como un imbécil de verdad y me pisa y me sigue pisoteando. Pero es que esa es la idea. Bueno, entonces la idea argumental se sigue sosteniendo. Cecilia, que vio la escena cruda, sin el público, y ahora la estamos tratando de imaginar adentro del público, engarzada, instalada, una instalación teatral, ¿sí? Una instalación adentro del público. La obra instalada adentro del público. Es mucho más fuerte. Uno se mete en el personaje y la tensión es... nada que ver. Uno se siente parte, te sentís que estás ahí adentro. Entonces, ¿por qué tener miedo a probar? ¿Por qué querer ya? ¡Ay, ya está! Esto es lo primero que hicimos, con esto nos quedamos. Si nosotros, a medida que vamos transitando, repitiendo, ¿se acuerdan que yo les dije lo de la repetición? En el teatro, cuando repetimos y repetimos y repetimos, estamos recreando, reinventando, renaciendo a la escena cada vez. Y la estamos alimentando, la estamos mejorando. A veces nos quedamos así, esto salió, bueno, sí, lo hago. Pero quizás si lo investigo, si lo doy vuelta, si tengo ese tiempo, ¿no? Lo puedo ir, en lugar de pensar que es una cosa rutinaria, que ya lo repetí mil veces, encontrarle cómo eso va tomando más fuerza. Estamos conscientes, estamos trabajando conscientemente, ocupándonos de la acción, resolvemos los problemas. Sí, y resolver problemas es una facultad de la creatividad. Estamos creando cuando resolvemos un problema. Tomamos una decisión, estamos siendo creativos, hemos decidido algo, creamos algo, ¿sí? Ahí está la creatividad.